Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Antena Negra TV en carne propia. La reforma laboral en Cortes. ¿Por qué elegimos este título? Y porque estamos viviendo, por lo menos hace un par de años, de manera muy evidente, un empeoramiento de nuestras condiciones de vida como trabajadores y trabajadoras. Y eso se debe, por un lado, a lo que estamos viendo, que es un mecanismo de inflación constante con la suba de los precios. Por el otro lado, tenemos despidos masivos en todos los sectores y también eso de la pulseada con el gobierno por las paritarias. Y también hay unas políticas económicas por parte del gobierno de Macri que tienen que ver con reabrir de vuelta la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también plantear un paquete de reformas que miran a achicar los gastos del Estado a cuestas de los sectores populares. Eso se vio muy bien, por ejemplo, el 18 de diciembre, cuando se aprobó la reforma previsional, con un nivel muy alto de movilización social y también con una fuerte represión por parte del Estado. Después hubo la aprobación de la reforma tarifaria y ahora recién estamos en esta tercera etapa de ese paquete de reformas que tiene que ver con la reforma laboral. Los primeros ejes están ahora en el Senado debatiéndose. Así que como Antena Negra TV pensamos que era importante ir un poco profundizando en ese panorama y ir viendo qué pasa con la reforma laboral y qué tenemos que esperar. Más que nada para darnos una herramienta para aportar a todos los frentes de lucha y de resistencia que se están armando en este contexto súper súper difícil. Lo que hemos hecho es desmembrar un poco el proyecto de la reforma laboral y hemos elegido 4 cortes y lo vamos sirviendo así como platos en 4 capítulos distintos. El capítulo de hoy, el primero, tiene que ver con el mapa internacional donde se coloca Argentina y donde ese gobierno está tratando de tener de jugar su papel. Por ahí vamos a hablar del G20, que este año está hospedado por Argentina, y por eso te invitamos a vos, Floras, que tenés más claro el panorama así internacional y económico. Venís de la Cátedra Libre de Virginia Bolten y también de una red feminista que se llama Dawn. Bienvenida a ese programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, como bien vos decías, pensar este escenario internacional es pensar en qué momento nos encontramos de este capitalismo financiarizado global y por otro lado, qué señales quiere dar el gobierno de Macri al mundo, a estos organismos multilaterales de crédito, esto que vos mencionabas, una vuelta al fondo, ¿no? Nos deja a todas y a todos los trabajadores de nuevo en el fondo, porque sabemos lo que implica ese endeudamiento. Y también pensar un poco cuáles son los signos que quiere dar el gobierno a estos organismos y a estos foros económicos. Como vos dijiste recién, uno es el FMI, otro es Argentina siendo anfitrión de lo que es el G20, este grupo de 20 países más influyentes y con más digamos, impronta en todo lo que tiene que ver con los intercambios comerciales en el mundo. Y el otro digamos, espacio donde claramente se quiso dar un gesto y se lo dio el año pasado fue, volviendo a Argentina, sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, estos tres espacios marcan claramente signos justamente en esto de este discurso que se abona mucho en los medios hegemónicos de decir Argentina debe volver a insertarse en el mundo, necesitamos atraer las inversiones. La otra vez escuchaba a un representante del sector empresario diciendo, bueno, la reforma laboral de alguna manera era algo que era inevitable porque como país estábamos atrasados, digamos, en esto de cabalgar al ritmo del escenario más global. Entonces, esta reforma laboral de alguna manera viene a dar ese piso de garantías y, como vos dijiste, se articula con otras dos reformas más. Es una tríada de reformas. Claro, por ahí también eso, ¿no? No es casual que dentro de los ejes
de los múltiples ejes que trata el G20, que por ahí a lo largo del año ya se están desarrollando, ya hay encuentros que se están dando, más allá que la cumbre central sea ahora a finales de noviembre. Uno de los ejes que eligió Argentina es eso, el futuro del trabajo, así lo llaman. Y por ahí capaz que nos explicas un poco más qué entiende el gobierno Macri con eso del futuro del trabajo, planteado en un contexto como el G20. Bueno, claramente es importante este planteo del futuro del trabajo, porque primero el país anfitrión es el que propone la agenda. El futuro del trabajo se inserta en el marco de otros dos ejes más que el gobierno argentino ha marcado como prioritarios. Uno, discutir la infraestructura para el desarrollo. La otra tiene que ver con la cuestión de la seguridad alimentaria. Y el tercero, el futuro del trabajo. El futuro del trabajo implica varias cuestiones. Primero, qué educación, para qué trabajo. Luego, cómo se va a hacer frente a este desafío mundial que implica cabalgar al ritmo de la revolución industrial 4.0. Y por otra parte, cuán preparados o no estarían los países para justamente involucrarse en esta economía digital que todo lo va tragando, podemos decir, en esta gran devoradora, digamos, que tiene que ver con pensar que hay una creciente destrucción de empleos que son fácilmente incluidos en esta economía digital. Pensemos sector servicios, pensemos el sector educación, salud, administrativo. Un ejemplo claro de esto es la uberización de la economía, ¿no? Pensar cómo trabajadores cada vez más aislados, terciarizados, informales, forman parte de esta economía digital. Y por otro lado, también es importante ver que el futuro del trabajo pone en cuestión los ejes de la educación. ¿Qué educación, qué formas de capacitación para enfrentar estas brechas digitales? De hecho, un capítulo del G20 tiene que ver con trabajar la inclusión digital de las mujeres. Ok. Sí, por ahí yo estaba imaginando un poco también el contexto eso del un contexto internacional, como una cumbre como la del G20, las reformas laborales no son solo la de Argentina. El año pasado se aprobó en Brasil, se aprobó en Francia, con distintos niveles ahí también de movilización, porque es muy evidente que reforma laboral implica recortes, implica cambio en el cálculo de indemnización, en lo que tiene que ver con los derechos laborales. Y por ahí también ese tema de la digitalización he utilizado un poco como una excusa, que parece que ya no se puede hacer otra cosa y que eso de la revolución digital es algo que llegó de la nada y sí, que tenemos que asumirlo. Y por ahí, claro, tienen algunas reglas económicas que son rígida con una óptica neoliberal, con una óptica específica, no son así como, no vienen de la naturaleza, digamos. Bueno, ahí es importante pensar esto que vos decías recién, cómo esto es una ola que está pasando por diferentes países. En el norte se vio con la reforma en Francia, digamos, o en otros países donde en algunos casos hubo resistencia y en otros no. Y en el caso de América Latina, digamos, el ejemplo de Brasil, que esa reforma laboral vino de la mano del gobierno de Temer, que es un gobierno que, digamos, que está justamente fruto de un golpe de Estado al gobierno de Dilma, y en ese escenario, digamos, están las condiciones dadas no solamente para fragilizar la democracia y los derechos, sino para también fragilizar todas las conquistas laborales. Entonces, de alguna manera, la reforma laboral viene a ser una condición central del avance creciente de la agenda del poder corporativo en estos países. Y ahí algo que es interesante pensar, que vos decías, es cómo los estados también están siendo capturados totalmente por esa agenda de las corporaciones y qué condicionalidades están exigiendo ellas para avanzar en inversiones en infraestructura. Entonces, la moneda de cambio en este contexto es el retroceso de los derechos laborales, y lo que implica inmediatamente, en el caso de Brasil se vio, se aplicó la reforma, 12.000 puestos de trabajo se perdieron inmediatamente, el avance de la tercerización, cómo eso se va viendo en el escenario que va creciendo. Y al mismo tiempo,
pensar que este escenario internacional, digamos, lo que decíamos recién de la economía digital, tiene que ver con discutir concretamente cuál es el nuevo petróleo del siglo XXI. Y en este caso, la economía digital va de la mano con lo que es el control de los datos. Digamos, esta discusión alrededor de la Big Data tiene que ver justamente con este nuevo petróleo, que son no solamente tener esas grandes bases de datos, controlarlas, sino también controlar las empresas en cuestiones de sus inversiones. Pensemos en casos concretos sobre evaluaciones de impacto ambiental en los países. Megaproyectos extractivos que se instalan, controlan los datos de las evaluaciones de impacto ambiental y al mismo tiempo los estados quedan desprovistos de poder regular y controlar eso. Entonces, sí, eso no solamente, claro, es un círculo. Transforma, sí, la economía y las condiciones de trabajo. También. Sí, y son todas capas vinculadas al fondo, ¿no? Y capaz que eso lo vamos a ver un poco más de cerca en la próxima tanda. Ahora vamos viendo un video y volvemos en unos minutos. Bueno, volvemos ahora a la segunda parte del programa de hoy. Lo que acabamos de ver es un video producido por un colectivo de Berlín sobre lo que fue el G20 del año pasado en Hamburgo. El colectivo es Unicorn Riot. Y nada, da un poco la idea de lo que va a pasar acá también este año. Y por ahí retomamos un poco con ese tema del G20 y con su eje central en el trabajo. Estábamos así dando un poco el enfoque de esa cuestión. Y también una cosa que nos encantaría profundizar un poco es cómo cambian las condiciones de la figura del trabajador. Por ahí se enfoca mucho esa figura del trabajador emprendedor. ¿Qué conlleva eso? ¿Dónde está la trampa, digamos? Bueno, por ahí retomar el título de un trabajo de un grupo de la Facultad de Ciencias Sociales que se preguntaba, somos 40 millones de emprendedores, o sea, ¿cómo pensar esta cultura del emprendedorismo que se está viendo en diferentes planes y políticas que viene implementando el gobierno de Macri? Y que esa cultura del emprendedorismo pone en el centro de la escena esta figura del trabajador individual que puede generar su propio emprendimiento, por ahí a través de endeudarse con microcréditos, pero también esa figura del emprendedurismo se aleja totalmente y está en las antípodas de lo que por ahí formó parte de la experiencia y la historia de nuestro país, que fueron las experiencias de autogestión.
Esa figura del emprendedor está totalmente en las antípodas de pensar la cultura de la economía social, el cooperativismo. Pensemos que Argentina fue expresión de un montón de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo que empezaron a poner en el centro de la escena el trabajo autogestionado. Bueno, claramente esa idea no es la que tienen en la cabeza quienes están diseñando políticas fomentando el emprendedurismo. Y que va al calor de esta idea de trabajador en el marco de esta economía digital, ¿no? Que es un trabajador aislado, informal, muchas veces sin aportes. Pensemos que acá el tema de la registración es clave. Y de alguna manera esto es un poco lo que se está viendo en otras expresiones, porque este futuro del trabajo implica pensar un futuro del trabajo terciarizado, emprendedor, enmarcado en esta economía digital, aislado, cada vez sin protección social. Por eso lo que charlamos en la primera parte del programa era cómo la reforma previsional, la tributaria y la laboral están totalmente en sintonía, porque lo que hacen es abonar en esta cultura y es justamente destruir otra forma de empleo, el empleo protegido, el empleo que garantiza derechos. Y en esto me parece que algo que es clave marcar es lo que vos decías recién de por qué la reforma laboral ataca ejes centrales, estos capítulos, estos platos que vamos sirviendo. Un plato son los jóvenes, digamos, ¿no? Nuevamente vuelve la figura de las pasantías. Otro plato son las mujeres, digamos. Y otro plato son los trabajadores varones, cuando el ministro de Trabajo dice la reforma laboral viene a saldar una histórica deuda del movimiento que tiene que ver con la equidad de género, porque vamos a extender la licencia por paternidad 15 días. Bueno, si vemos todo este fomento al emprendedurismo, ese grupo de trabajadores no va a acceder nunca a una licencia por paternidad de 15 días, porque ya no va a ser un trabajador registrado, con derechos, asalariado. Va a estar en la figura del monotributista. Claro, por ahí también hay como ese discurso de borrar los límites entre el empleador y el empleado, y también como con respecto a lo que tiene que ver después las negociaciones sobre los derechos de lo que son los trabajadores, como que ya no existe el trabajador sino el emprendedor de uno mismo, y se va hablando de armar consensos entre las dos partes, y ya como que se borran los confines entre esas dos partes, y ahí todo lo que es las históricas luchas, claro, del poder de los sindicatos, derechos del trabajo, claro, se van borrando. Bueno, por ahí vos tocaste ya un eje que a mí me llama mucho la atención, que es eso del papel que tienen las mujeres en ese marco, en ese panorama. El G20 tiene una parte que se llama Women 20. Por ahí le dan mucho protagonismo a las mujeres, y en lo que vamos diciendo hasta ahora, la característica que tiene la reforma laboral en el marco del G20, ¿por qué darle protagonismo a las mujeres y en qué forma le va a afectar? Mujeres y disidencia, ¿qué lugar van a tener adentro de ese panorama? Bueno, claramente yo creo que hay una apropiación de los lenguajes históricos del movimiento feminista. Esta idea que ya se había trabajado en la Organización Mundial de Comercio, en esa declaración de empoderamiento económico de las mujeres, es claramente pensar a las mujeres como llave de la inversión, a las mujeres como llave del desarrollo económico. O sea, otra vez estamos en la vuelta de la instrumentalización de las mujeres al servicio del desarrollo económico. El G20 incluye entre sus grupos de afinidad un grupo que se llama el Women's 20, que sería el Mujeres 20. Ahora, ¿cuáles son los ejes prioritarios del Women's 20? Inclusión digital, inclusión financiera, inclusión laboral y desarrollo rural. En el caso de inclusión financiera, lo atamos con lo que dijimos en el anterior plato. Generar un capitalismo inclusivo, esto es, que las mujeres tengan acceso a finanzas, a microfinanzas, para generar sus emprendimientos. Estos emprendimientos son acceso limitado a créditos, acceso a programas que están impulsados por organismos multilaterales, son una rueda al endeudamiento. O sea, esta falsa idea de inclusión laboral y de inclusión financiera es a través de generar esa inclusión a través de créditos y préstamos de las mujeres. Nuevamente se apropian de nuestro lenguaje diciendo que eso es empoderamiento económico,
Y lo que vemos por detrás es que hay un avance muy fuerte de la economía del mercado sobre lo que ustedes tienen acá en este escenario, que es sobre la economía del cuidado, digamos, porque todo este paquete de medidas, incluso lo que comentábamos recién de la extensión de licencias por paternidad, vienen solas y descolgadas y no están pensadas en una economía del cuidado. ¿Qué es una economía del cuidado? Poder pensar que no hay todavía un trabajo de visibilización del trabajo doméstico y de cuidados que hacen las mujeres todos los días en sus casas, y que es lo que permite sostener todo este sistema. Entonces, no hay, exactamente, el no pago acá. El trabajo no pago, digamos, eso que dice Silvia Federici, ustedes lo llaman amor, nosotros lo llamamos trabajo no pago. Ese es el corazón de las desigualdades, digamos, de nuestro sistema, porque las mujeres asumen esa mayor carga de trabajo y porque no hay políticas que estén poniendo al cuidado en el centro de la escena, que estén pensando en ofertas de cuidado. Todo lo contrario, hay recortes de educación y salud, hay recorte en programas y políticas sociales, la reforma previsional también atacó a las mujeres fuertemente, digamos, fue un impacto muy grande, no solamente en mujeres que tenían trayectorias laborales intermitentes, sino, por ejemplo, mujeres que cobraban la UH. Y también pensemos qué lugar hay en este futuro del trabajo para las personas LGBT, digamos, las personas trans y travestis, en este contexto, digamos, qué lugar queda para la implementación del cupo laboral trans, digamos. Entonces, toda esta cadena, digamos, de diferentes mojones donde se va avanzando en materia de reforma laboral y de retrocesos de derechos, tienen estos impactos diferenciales. Y no es casual que el FMI haya incluido un capítulo sobre aportes a la equidad de género. Nuevamente nos encontramos con este escenario. Reapropiación de términos, justamente, que las mujeres se incluyan en el mercado para alimentar el desarrollo económico. ¿Nosotras qué decimos? No de esta forma, no en estos términos, no en nuestro nombre. Claro, como, sí, que el tema de la equidad de género ya no se puede no tratar, uh-huh. Pero la respuesta es, las incluimos. Exacto. A las reglas del mercado como la conocemos y como queremos que vayan desarrollándose en el futuro. Y tocar el trabajo, incluirlas en el trabajo remunerado, y nadie está cuestionando las condiciones del trabajo no remunerado, sí. Esa gran carga de trabajo que asumimos todos los días. Sin contar las desigualdades salariales, sin contar exactamente, después, las brechas. Claro, un montón de otros de alimentos más que hacen que haya para luchar en ese sentido. Bueno, por ahí creo que vamos a terminar con ese primer corte que hicimos hoy, más en el marco del G20, que va a ser ahora en poco tiempo, y vamos a seguir después con otro tres capítulos que van a profundizar un poco más en lo que es realmente el texto de la reforma laboral y que, que son la consecuencia que va a tener por Argentina en específico. Yo te agradezco muchísimo por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Y nada, vamos a seguir con eso. Gracias.